Hola chicos, bienvenidos al canal. Seguimos en otoño, claro, de la serie 24. Y bueno, vamos a ir haciendo cositas. Vamos a intentar hacer este evento que se llama Pola Costera y nos da un Ford Raptor de 2011. Es de cross country y tenemos que usar coche de off-road extremo en A800. Bueno. La que van a liar. Y estamos aquí, claro, estamos aquí. Vamos a entrar al campeonato. Yo no sé si me seguirá dando tirones el juego. Si me da tirones tendré que repetir. Uf. Es que no sé por qué da tirones. El juego o mi ordenador será. No sé qué pasa. Solo recuerda, mantén la vista en el camino. Puedes admirar las vistas de otoño después de terminar este campeonato. Un circuito y dos carreras de punta a punta. Vale. Ah, me dan a elegir el Warthog. Este también, claro, pero no tengo un tuneado. Este también está bien. El Trailcat. Rally Fighter. Muy bien, el Mini y el Tractor también. ¡Qué tentación! ¡Qué tentación me da! Yo qué sé. ¿Usamos este primero? Es que no sé. ¿Qué más me da? Os recuerdo que este coche es lento, es lentorro. Pero bueno, lento pero seguro. ¿En qué estamos? ¿En qué dificultad estamos? Experto, me quedo en experto de momento. Bueno chicos, tengo que cortar. Sí, ya sabéis quizá por qué. Los tirones. Bueno, ¿y ahora qué hago? Ya me tiene desconcentrado. Ya voy pensando más en si tendré que cortar otra vez o algo. Y ya estoy yo pensando lo que no tengo que pensar. En cosas malas, claro. Buah. Este coche se queda muerto, ¿eh? Se queda muertecito. Es muy lento. Es bastante lentito el tuneo que lleve, yo que sé. Porque... Bueno, lleva levanta, como. Encima me frena. Bueno. Mal, voy a sufrir. Eso, encima estoy. Ni la he visto. Ni he visto la esa, el rodillo ese de. De trigo o lo que sea eso, de. Bueno, de trigo no. De la comida para los animales, ¿no? Ahora no me acuerdo. De lo que sea, ¿no? Oh, y se me cruza. Oh, qué mal este coche, ¿no? O aquí en este recorrido. Estoy haciéndolo criminalmente mal. Gano o pierda, lo estoy haciendo muy mal. La competición esta, ¿no? La carrera. Madre mía. Qué desastre. Uf. Creo que no va a pegar tirones. Lo que pasa es que hay veces que no lo veo yo y está dándolo. Bueno, chicos, pues... Vamos a por la siguiente. La tenemos aquí. No quería hacer redundancia, pero la tenemos aquí enfrente. ¿Dónde vas? Quieto. No se me da bien con este coche. Lo veo un poquito lento. Bueno, o que se recupera, tarda en recuperarse. También yo no estoy tampoco
Muy lúcido, que digamos. Vamos a continuar. En circuito. Por ahora, ¿cuál usamos? Este es una bestia, pero es que es demasiado, ¿no? Este mismo, ¿no? Vamos a ver si no tengo tirones, si no tengo tonterías. Si no vuelco muchas veces. Esa es otra. Es que no sé aquí. Yo creo que este es donde saltamos por el castillo, ¿no? En circuito. Y me da toda la. Tiene, vamos, tiene toda la pinta. Pues este coche es rápido, pero yo creo que. Los enemigos, bueno, los rivales, los enemigos aquí no hay nadie, son más rápidos. Y más aquí en la arena, yo creo que aquí en la arena perderé toda mi posibilidad. Cuidado, 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 cuidado. Muy bien. Uf, casi me obstaculiza aquí mi historia, ¿no? Ya me he ido por donde no tenía que irme, creo. Quería variar un poco, antes me solía siempre saltar por lo otro, pero quería variar un poquito y me he desorientado. Qué mal. Cuidado, que me he asustado yo con esta gente. ¿Qué haces tú ahí a mi lado? Entra mal en el otro sitio y lo voy a pagar caro. Normal, ¿no? Estos van a tumba abierta contra mí, ¿eh? Esta gente. No me perdona ni una. Y yo no estoy tampoco muy hábil hoy. Nunca lo estoy, pero hoy estoy que no veáis. Me falta un poquito de whisky o algo. Whisky no, ¿eh? Y Red Bull tampoco. Me falta un poquito de Fanta naranja. A ver qué pasa ahí. A ver si no me lío ahora yo. Aquí, yo quería entrar por aquí. Salir por aquí. Como pudiera. Vivo, sobre todo. Si puedo estar vivo. Eso es la clave. Amiguetes. Venga, vamos a ver por la última. Si no hago ninguna. Ya me está pegando tirones. Se ha ido el sonido, ya veremos. Ya veremos con lo bien que íbamos. Oye, ¿de dónde voy? Ya es que me desconcentra, ¿ves? Ya no. Fua. Me voy a pensar si me voy a tener que parar otra vez. Reiniciar. Porque la anterior carrera tuve que cortarla. La he corrido. Bueno, no la hice entera. Pero tuve que cortar. Ya un trozo bueno. Y. No sé, encima, claro, no solamente eso, sino a ver qué es lo que pasa al ordenador. ¿Qué es lo que está pasando? Otra vez me ha pegado otro tirón. No sé si luego, cuando ya lo monte. Uy, cuidado, cuidado, cuidado. Si es que no puede ser. Ya cuando lo suba o lo monte o que sea, o cuando lo vea, me estará pegando tirones. Bueno, que no he dicho que el segundo en Discordia es Egg José. Egg 8 José. En letras 8 Egg. Pues eso. ¿Dónde estamos? ¿Dónde vamos? Ya veremos lo de los tirones, ya veremos. No voy a forzar mucho la maquinaria y me voy a venir en viaje directo aquí. ¿O no? No, vamos a hacerlo. Pero aunque sea atajando, así voy viendo si me va pegando tirones. Para cortar. Corto y el programa de grabación. Lo vuelvo a iniciar. Yo qué sé, si es que no sé, no sé. No sé qué pasa, ¿eh? El programa de grabación, digo, edición. Si es que ya estoy y que no estoy. Encima que yo no me concentro, me salen estas historias.
¿Cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos? ¿Cuándo me chocaré con un árbol o algo sólido? Ahora. Uy. ¿Dónde está? ¿Hay algo fuerte por aquí? ¿Algo? ¡Coche! No, coche no quiero, ¿eh? A ver, a ver, a ver, que yo soy propenso a chocarme con cosas, ¿eh? Uy, ahí no tengo control ya. Ya, fuera, fuera, fuera. Hasta el tren venía por mí. A ver qué pasa aquí. Cerra los ojos. ¡Pum! Menos mal que tenía puesto el angelito de la guarda. Y no me ha quitado los 300.000 euros. No, 190 y algo, ¿no? Por ahí. Puntito que tenía. Para alguna punto de maestría. Vale. Que no me acordaba yo de eso. Vamos a ver si me respetan los tirones. ¿Cuál usamos? El Trailcat. Hace tiempo que no lo uso. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Voy con el miedo de los tirones. Me pasa como cuando voy a correr, que siempre voy con el miedo de que me pegue el tirón en los gemelos, me desgarre otra vez, que ya me he desgarrado un par de veces. Y voy condicionado siempre. Aquí también voy condicionado, porque lo malo es que, bueno, si empiezan los tirones ahora y vuelvo a iniciar un poco el juego, la carrera, apago la capturadora, ¿eh? Un poquito, bueno, el programa le cierro. Mira, voy hablando, ya, el sonido se ha ido. De momento el sonido se me ha ido un momento. Y lo malo es que a lo mejor esté haciendo una carrera buena y te pase eso y tengas que reiniciar el... Y luego ya te salga mal. Empiezas a irte mal. Te fastidia. Mira qué bien, otro Trailcat. Bien, bien, bien. Mientras vas detrás, me va bien a mí. Por eso digo que voy condicionado, voy pensando más también ahora en que si tendré que reiniciar yendo ahora medio bien. Mira ahora el desastre que sería. Ya me ha pegado otro tirón. Un tironcito, no muy fuerte. Pero yo no sé si me estará pegando tirones constantemente, porque hay veces que veo luego los vídeos y está pegando tirones y yo no me da cuenta. Ahora sí me estoy dando cuenta que me ha pegado. Me ha intentado dos o tres veces. Incluso en una vez se me ha... Bueno, ya estoy pensando. Se me ha ido el sonido un poquito antes. Ya estoy desconcentrado. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Qué mal. Qué mal. Vamos a pelearnos un poquito por la posición, pero qué manera de complicarse la vida, ¿eh? Siempre me la complico con algo. Bah. Bueno, tenemos por la costera completado. Nos dan el Ford Raptor 2011. Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos que se ha añadido un nuevo coche al taller, el Ford F50 SVT Raptor. Ya hemos llegado, creo, al 50% de la temporada, por lo que veis. A ver, Ford. ¿Este? No. Este es el SVT. Este es. No me asustes, no me asustes. A ver. Es chulo, ¿no? Me gusta el tablero de mando este, ¿cómo se llame? El cuadro de mando. Vale.
Me gusta, me gusta. ¿Es un barco? ¿Es un avión? Pues no, un submarino. Ya está, me ha sacado fuera. Vamos a ver la lista de reproducción del festival. Pues sí, la bonificación de temporada de otoño, 50%. Un sorteo. Y el McLaren 12C. Vale, pues ya lo tenemos aquí. 52% y aquí 35%. Sin rima. Se añadió el McLaren 12C Coupé. Bien, pues ya que estamos aquí. Es 12C Coupé, ¿no? Este es. Espero que nos dé muchos tirones, pero me temo lo peor. Esa pérdida de sonido ahí que me ha hecho, yo creo que estaría dando tirones. Está bien, está chulo. Muy bien, va muy bien, ¿no? Va muy bien este coche, ¿no? Va muy bien. Cuidado, cuidado, cuidado. No te fíes que... Vale. Me paso, me paso. Normal en mí. Pues va bien este coche. Claro, poniendo ya un tuneo más para mí, para bestiajos como yo. Pero vamos, que tampoco te puede sacar de un apuro, ¿eh? Un evento así a nivel muy hábil, tranquilamente, sí te lo gana, ¿eh? Este coche, bueno, a mí, a vosotros al nivel que sea, que este coche es muy bueno, pero digo al nivel de los malos, como yo, y sin tunearlo y eso, va muy bien, ¿eh? Hasta que te hace al manejo de su giro y eso. Vale. Muy bien. Que se alargue el vídeo. Valiendo. Me ha gustado, ¿eh? Me gusta el cochecito. La forma también. Tampoco es muy grande. De todas maneras, los McLaren no suelen ser muy grandes. Son cortitos. Pues ya está. Pues chicos, ya hemos acabado el evento este. Y luego los próximos, pues será. Supongo que haré lo de siempre también. El de las callejeras puede ser el siguiente. Así que nada, un saludete y hasta la próxima.